Artista, poeta, ensayista, irreverente, Roberta Marrero ha consagrado su vida a abrir todas esas cajas que la sociedad prefería cerradas. Su trabajo furioso y rebelde reconvierte iconos pop y acaricia a las mujeres trans. Existimos, dice alto y claro. Así nació El Bebé Verde, uno de los primeros libros sobre esta temática. Antes, cuando estábamos relegadas a la esquina oscura donde nadie nos veía, no había ningún problema. Roberta huyó de una madre tierra tirana en los 90, pero la época era la cruel. Nació en los estertores de la dictadura, presente también en sus libros, y ha vandalizado el totalitarismo en las salas más prestigiosas. Es difícil vivir para cualquier persona, reconoce, pero desea que este homenaje dé voz a las silenciadas. Premiar a una escritora de mis características creo que tiene algo de reparación. Sus características son, en todo caso, excepcionales y su canariedad, como ella, desobedece cánones. Con todo mi respeto a la rondalla, a la romería y al tenderete, pero que hay otras maneras de ser canaria y tenemos otras cosas que decir. Las que aún le quedan a Roberta son inagotables y dos nuevas citas la traerán antes de que acabe el año nuevamente a las islas para desnudarlas sin tapujos.